Esa es Lucy Uribe, la mano blanca del norte. Ya nos dio la clave. ¿Qué pasa, Catalino? ¿No quieres tu dinero? Primero quiero conocer al Mano Blanca del Norte. Mucho gusto, Luz Uribe. El gusto es mío. Sabía que provocabas a la gente, pero no de tu puntería. ¿Traes el dinero? Este negocio es entre tú y yo. No quiero mirones. Si has desconfiado, Lucio. Te lo dije. Solos. Está bien. Marcial, Zeffirino, vayan a la vereda y cuiden que no venga nadie. ¿Qué pasó, Catalino? ¿No los vas a contar? ¡Quieto! Si disparan, al primer impulso de mi dedo, te mueres, Catalino. ¡Tiren las armas! ¡Que las tiren, imbéciles! Te saldrás con la tuya. Tú de seguro no eres Lucio Uribe, desgraciado. Cállate, Catalino. Recoge los portafolios y camina hacia la camioneta. ¡Ándale! Felicito, Teniente Osorio. ¿Pero de qué, jefe? La idea de pasar por Lucio Uribe fue suya. Y el Catalino mordió el anzuelo. Bueno, ahora nos interesan otros peces gordos.
En San Patricio la gente sufre extorsiones de un tal García. En este folder hay toda la información que necesita para introducirse en esa banda. Conozco la historia que lo une a ese pueblo. Ahí nací. Y asesinaron a mis padres cuando apenas tenía 10 años. Vamos, no es tiempo para ponerse triste. Osorio, esto no es una venganza. Es una misión. Buena suerte. Lo que necesitamos es una fábrica de hielo y unos camiones para transportar el pescado refrigerado. Si nos unimos en una cooperativa, podríamos tener un crédito del gobierno. Yo diría que te dejes de cuentos, Pedro. Eso de las cooperativas no es necesario. Ya tenemos quien nos compre nuestro pescado. Sí, pero a un precio regalado, compadre. Solo quiero que firmen aquí que están de acuerdo. Y mañana salimos a la capital del estado. Pero tú solo piensas hacer eso, Pedro. No, Nicolás. Mañana voy a juntar a los demás para que salgamos juntos en comitiva. Guapos, yo tengo mi familia. Tengo que cuidar eso, pues. ¡No temas! Son los títeres de García. Vengo a firmar esos papelitos que, según dicen, lleva para la capital.
te mueres. Son pruebas que Dios nos manda. Ahora vivirás conmigo. Él sabrá ayudarme para hacer de ti un hombre de bien. ¿Qué dice, forastero? ¿Qué anda haciendo por aquí? A ver, platíqueme. Cosa que no me importa. A mí nadie me habla así. Y a mí nadie me encañona así. ¿Cuándo aprenderás, Huicho? Te cayó bien, amigo. Tómese una copa con nosotros. Porque mire que para enfrentar al Huicho hay que tenerlos bien puestos. Entonces, ¿qué? Una cerveza. Me ha impresionado mucho. Se ve que es usted de armas tomar. No lo crea. Soy tranquilo. Pero el que me busca, me encuentra. A propósito, ¿cuál es su nombre? El mío es Felipe García. Uribe. Lucio Uribe. Una copa. Mire nada más. Por mis amigos de la frontera he sabido de su astucia. Pero dígame, ¿qué hace por acá? Haciéndome el perdido. Las cosas por el norte se pusieron muy fuertes. Y me dijeron que por aquí iba a encontrar amigos. Y si no es indiscreción, ¿quién se lo dijo? Un pájaro de altos vuelos
Mi compadre, el Catalino. Ese hombre es bragado. Lástima que lo agarraron esos desgraciados judiciales. Que si yo sé quién les tendió la trampa. Salud por el Catalino. Salud por el Catalino. Salud. Estuvo bueno, pues. Choque esa mano, amigo. ¿O qué? Vamos a dar una vueltecita. Sírvete, ves cómo está el pueblo. ¡Cansé de este juego de viejas! ¡Vamos jugando algo emocionante! ¡De machos! ¡No le saque, amigo! Aquí en San Patricio gustan los juegos emocionantes. En el norte también conocemos este jueguito. ¡Échale, Huicho! ¡Vamos, Huicho! ¡Dale, Huicho! ¡Vamos, Huicho! ¡Dale, Huicho! ¡Dale, Huicho! ¡Vamos, dale! ¡Dale, Huicho! ¡Dale, Huicho! ¡Dale, Huicho! ¡No te gane, Huicho! ¡Dale! ¡Usted puede, Huicho! ¡Vamos! ¡Tú puedes, Huicho! ¡Vamos, Huicho! ¡Vamos! ¡Todo, Huicho! ¡Vamos, Huicho! ¡Vamos, Huicho! ¡Usted puede, Huicho! ¡Vamos! ¡No te gane, Huicho! ¡Dale! ¡Usted puede, Huicho! ¡Vamos! ¡Tú puedes, Huicho! ¡Te puede! ¡Vamos, Huicho! ¡Usted puede! ¡Te puede, Huicho! ¡Huicho, vamos! ¡Ándale, Huicho! ¡Bravo! 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 Ya lo decía yo. Desde que te vi, pensé, ese es el pequeño Juan Osorio, muchacho. ¿Pero qué haces con esos sinvergüenzas? No se preocupe, padre Antonio. ¿Cómo no preocuparme? Desde que te fuiste, no he hecho otra cosa que pedirle a Dios por ti. Padre Antonio, mi vida no ha sido fácil.
Soy un agente de la Policía Federal. ¿Agente? Y mi misión es acabar con esa banda. ¿No será más bien tu deseo de venganza? Recuerda que Cristo murió por nosotros en la cruz. Padre Antonio, yo vengo dentro de la ley y vengo a hacer justicia. Entonces, estoy contigo, muchacho. Padre Antonio, esto es un secreto de confesión. ¡Huicho! ¿Te fijaste qué mirada nos echaron estos? ¡Estar vivos! ¡Déjame! ¡Vámonos! ¿Y ahora tú? ¿Qué te pasa? Pues nada. Les acabamos de dar un escarmiento a Carmelo y a sus hombres. Te digo, no sirves para nada. Sobra, sabes que la situación está difícil, que no hay buena pesca y... Pero usted nos dijo que nos portáramos duros. Que te temieran, que te respetaran. No que con tus habladas y borracheras me estás alborotando más a la gente. ¡Lárgate! Tranquilo. Lo que necesitas es un trago. Vente. Tiene solución. La bronca es que el Huicho es muy bruto y trata a los pescadores como bestias. Los pescadores son muy ladinos. No hay que tenerles confianza. Que si son ladinos. Está bien ser duro con ellos, pero no apretarles tanto. Hay que darles por su lado. Viéndola bien, tienes razón. Me gusta como piensas, Lucio. Me decías que te interesaba hacer negocios por acá. También a mí me interesa hacerlos contigo. Como sabes, acaparar pescado no es a lo único que me dedico. Por ahí hay un laboratorio que ha aumentado su producción. Te propongo nos asociemos en la distribución con tus contactos del norte. Piénsalo. Volviendo al tema de los pescadores, es mejor que vayamos a hablar con ellos y bajarles el coraje. Tú serás mi asesor. Vamos al campamento y los contentamos con algo. Salud. Salud. ¿Se puede saber qué anda haciendo por acá? Pues nada más venía a pedir una disculpa por lo de esta mañana. Ese Huicho es un animal. Y en gesto de buena voluntad, les voy a pagar el pescado, no al precio que ustedes querían, pero sí mejor que hasta ahora. No queremos limosnas, señor. Mire, amigo, el señor García está dando una oferta que no pueden desaprovechar. Ha invertido mucho dinero en la fábrica de hielo y en camiones para transportar pescado.
y todo lo hace por ustedes, por este lago y por este pueblo que tanto quiere. ¿Verdad, García? Así es. Todos queremos ganar más dinero. Ustedes traen más pescado y el señor García les da más dinero. ¿Ya oyó lo que dijo Lucio? Trabajan más y ganan más. Y no olviden que estamos para servirles, señores. Con permiso. Ese Lucio Uribe, yo lo he visto en algún lado. Se me hace cara conocida. Haga memoria, compadre. Además de la fuerza, hay que usar la palabra para que no truene la bomba antes de tiempo. La verdad es que tú y yo podemos hacer grandes negocios, Lucio. A propósito, ¿qué te parece si vamos esta noche a la cantina? Tenemos buenas peleas deportivas. Te vas a divertir. Órale. Papá. ¿Qué tienes? Estás helado. Acabo de ver a un viejo amigo. Contra Lucio Uribe. No hay remedio. Va derecha ya tu salud. ¡Gordo! ¡Trae el botiquín!
Mamá, mi mujer va a parir, va a tener un hijo. Se nos puso muy mala. Ayúdenos, por favor. Sí. Tú adelántate y dile a las mujeres que tengan lista el agua caliente. ¿Agua caliente? Sí. Sí, doctora. Y usted tómese 20 gotitas en tantita agua 3 veces al día. Oye, mira la doctorcita. Qué bien está, nunca me había fijado. Pues no será la primera vez que se te va viva. ¿O qué? ¿Es mucha vieja para ti? No. Camino. Que esos miserables se mueran. ¿Qué clase de gente son? ¿Animales? ¿Cómo ves a la reina? Calma, señorita. Ya está a salvo de aquellos desgraciados. Y sé quiénes son. ¿Y usted quién es? Un amigo. Un amigo que no le ha dado daño. Ay, se va a morir. Ay, se va a morir. ¿Quién la llevo? La llevo. Usted no va a querer tener una muerte en su conciencia, ¿verdad? Jefe, este Lucio Uribe por donde quiera se nos aparece. Ya te dije que dejes en paz a Lucio. La gente se está alborotando y tú perdiendo el tiempo. Tu trabajo es mantener controlados a los pescadores. Ese Carmelo ya me está colmando la paciencia. Pues una vez se nos escapó, pero si usted quiere, déjemelo a mí. No lo mates. Ahora que viene un embarque fuerte. Está bien. Ay,
Señorita, ¿he recibido alguna llamada telefónica del teniente Osorio? Gracias. Amigo. He hablado con gente que también está inconforme. Ya no seremos solo un pueblo, sino todos los de la Ribera. Bueno, ¿y Osorio? Con ese y más podemos. El chiste es decidirnos y estar unidos. Por lo pronto, los de Santiago nos prestan la camioneta y nos ayudan a sacar el pescado cuando queramos. ¿Y luego? Ya veremos. Todo es mejor a seguir viviendo así. Bueno. Mañana mismo voy con los de Santiago. Bueno. Como te iba diciendo, Freddy, seguro que tu pedido te llega la semana entrante. ¿Sí? Ajá. Claro que sí. Por supuesto. Exactamente. Enviamos un pedido de pescado a la frontera y ahí guardadito donde siempre va lo tuyo. No te desesperes. Efectivamente. Sí. Pase. Hasta luego, Freddy. Jefe, esos de San Martín se pusieron muy machitos. Nos hicieron bola y pues nomás éramos el buitre y yo. Más eso me faltaba. Hay que darles un escarmiento. Hecho, jefe. Está bueno. Dije, compadre, estos achichincles de García son puro jarabe de pico. Nomás cuando andan en bola son muy machos. Pues tuviste razón, compadre. Con lo que tuvimos hoy de ganancias, García no lo da en 3 meses. Ya podremos comprar aunque sea en camión, juntando el dinero ahorrado. Puro jarabe de pico, ¿eh? A ver, repítemelo. Claro que te lo repetimos. Vámonos, vámonos. Agárrame este. Este desgraciado se va a arrepentir de haber nacido. ¡Qué susto nos pegó ese! Sí. ¿Quién sabe de dónde salió? Con el gabán y el sombrero. Y además, nunca se acercó el maldito. Pero a mí me late que sé quién fue. ¡Vámonos! Teniente Pérez, escúcheme bien. Esta noche interceptaremos una camioneta de la empacadora de García.
Buenas noches, señora. Pasa, te esperaba. Entonces usted conocía... ¿Pedro Osorio? Claro. Fuimos novios en nuestra juventud. Solo que yo me tuve que ir de aquí. Y cuando regresé después de mucho tiempo, él tenía ya una linda familia. Y un hermoso niño que se parecía tanto a él. ¿Y usted? ¿Lo quiso mucho? Mucho. Y estaría dispuesta a cualquier cosa con tal de vengar su muerte. Entonces, ¿esta cita para qué? Te llamé para estar segura. Y para decirte que cuentes conmigo para todo lo que pienses hacer. Tengo algo muy importante que hacer esta noche. No me esperes. Bueno. Padre Antonio, necesito su ayuda. ¿De qué se trata? Estoy seguro que esta noche van a pasar muchas cosas. Y quiero evitar un enfrentamiento entre Carmelo, los pescadores y la gente de García. ¿Qué quieres que haga? Carmelo sospecha de mí y no quiero que me delate. Despreocúpate. Me encargaré personalmente de eso. Padre Antonio, diga a los pescadores que se preparen. Cálmate, muchacho. Yo solo quiero ayudarte. Pero aquí no. Aquí es peligroso. Ven, te ofrezco mi casa. Vamos. Pero no quiero otra traición. Sírvenos un reposado. Y tráeme dos de las que a mí me gustan. Que estén frescas y recién bañadas. Claro. Por aquí, señor García, paso. Llegué a creer que me matarías allá afuera. Y no merezco otra cosa.
Tal vez lo hagas luego de lo que te voy a confesar. Yo soy Nicolás Garza. Hace 25 años fui testigo de un crimen infame. A Pedro Osorio, tu padre, lo mataron los esbirros de García. Debí ayudarlo, lo sé, pero el miedo me paralizó y no quería poner en peligro a mi familia. Su amigo y no hiciste nada. Sí, sí, maldita sea. Y ahora me arrepiento mil veces. Y solo hay dos opciones. O me perdonas. O me matas. ¿Me va a ayudar con los pescadores? Claro que sí, muchacho. Te ayudaré a luchar contra esos asesinos. Contaré a todos los pescadores. De eso puedes estar seguro. Vamos. Vamos. García. No está, pero pase, por favor. Me dijo que me esperara. Siéntese. ¿Gusta tomar algo? Sí. ¿Le urge tanto verlo? ¿No te gustó? Lo voy a buscar. Ha de estar en la cantina.
Vengo a hablar con usted, señor Osorio. ¿Para qué soy bueno? Escuché anoche lo que hablaba con mi padre. Soy hija del hombre que traicionó la confianza de su padre. Y usted me salvó la vida sin conocerme. Es justo que ahora yo le brinde mi ayuda incondicionalmente. Señorita, yo no creo que sea necesario. ¿Me salvaría de nuevo sabiendo quién soy? Susana, usted vale más que eso. Admiro más tu nobleza y hombría. Arriesgas tu vida por los demás. Tú también has salvado muchas vidas. Pero lo más importante es que los mismos. Deberías estar entregando la mercancía. Jefe, nos cayeron los Judas. Por puro milagro pude zafarme. Se llevaron al camión. ¿Y al Martín? ¡Idiota! Seguro fue Lucio Uribe, jefe. Pero Lucio no estaba enterado del embarque. Debieron ser los pescadores. Ese desgraciado de Carmelo. ¿Y Lucio Uribe? ¿Dónde está? Él debe estar esperándome en casa de la porteña. ¡Vamos! ¡Don Carmelo! ¡Don Carmelo! ¡Dale al padre Antonio! ¡Me urge verlo! Cálmate, muchacho. Cálmate. ¿Qué te pasa? Ya le dije, el padre Antonio lo quiere ver. A ver, vamos. ¿Qué pasó aquí? ¡Contesta! Desgraciado de Lucio Uribe. Se aprovechó de mí y se burló de ti. Y me dijo que lo volvería a hacer. Maldito. Ay. Te lo juro que lo voy a matar. Sí, tráemelo. Y te juro que yo misma lo haré. Ay. Enciérrate. Y no te muevas aquí. No. Gracias, padre. ¿Cómo está, padrecito? Buenos días. Qué bueno que viniste.
tenía necesidad de decirte quién es realmente Lucio Uribe. ¿Te acuerdas de Pedro Osorio? Sí. Aquí el comandante Ochoa. Sí, jefe. Los atrapamos, aunque se nos escapó uno. Tenemos confiscada la mercancía. ¿Cómo dice? El Catalino se escapó. ¿Cuándo? Anoche. Tenemos que adelantar todo. El Catalino irá sin duda a San Patricio. Sí. Saldré inmediatamente para allá. Bien, señor. Tenemos que ayudarlo. Si esos criminales lo descubren, lo matarán igual que hicieron con su padre. Ahora mismo voy al campamento. Nos uniremos a él para acabar con ese maldito de García. ¡Padre Antonio! Vete, escóndete por aquí. ¿Dónde, padre? Aquí, pásate. Allá adentro. Allá adentro. ¿Qué hubo, Juancho? Dame una cerveza. Catalino, qué gusto de verte. El jefe se va a poner contento con tu llegada. Bueno, ¿dónde está García? Anda ajustándole cuentas a los pescadores. Parece que les confiscaron algo importante. Oye, tú, ¿no has visto a Lucio Uribe? Felipe. ¡Catalino! Tú aquí. ¡Qué agradable sorpresa! ¡Te escapaste! Sí, hombre. Me libré de esos desgraciados. Preguntaste por Lucio Uribe. Ven acá. Te invito a una copa. Claro que sí. ¡Ey, tú! ¡Tráenos una botella!
Esto hay que celebrarlo. ¡Déjenlo! ¡Encajoso! ¡Suéltelo! ¡Déjenlo, déjenlo! ¡Déjenlo! Avisarle a Carmelo para que esté listo. Vamos. Lucio Uribe, ¿está seguro? Es que no es Uribe. En la cárcel supe que lo mataron en una redada. Un tal Juan Osorio fue el que lo hizo. Osorio. Juan Osorio. No. No puede ser. Te lo juro. Ese desgraciado que tú conoces no es Lucio Uribe. Debe ser el mismo que me encerró en el bote. Van a matar a Carmelo. El huicho me obligó a decirle dónde estaba. Sálvelo, doctora. Susana, ayuda a esta gente. Tú por esos desgraciados. Cuídate. Yo ayudaré. ¡Osorio! ¡Osorio! ¡Se nos están adelantando! ¡Debemos darnos prisa! Don Nicolás, necesitamos más gente. Yo me adelanto a rescatar a Carmelo. Bueno que llegas, amigo. ¿Ves a este? Es un soplón. Nos detuvieron un embarque. Es un traidor. ¿Y tú? ¿Qué haces con los traidores? Dame tu arma. ¿O prefieres matarlo tú? A los traidores se les elimina. Ni lo intentes, Lucio Uribe. O tendré que llamarte Juan Osorio. Viéndote bien, eres igualito a tu padre. Te felicito. Nos hiciste morder el anzuelo a todos. Presentar a un amigo. Qué gusto verte de nuevo, Lucio Uribe.
propia pistola, vas a matar a tu amigo. ¡Piso! Thank you.
Es hora de regresar. Aquí ya no hay nada que hacer. Pobre Susana. Se quedó sola. No, no lo creo.